Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a estas charlas que tanto nos gusta tener con los referentes, con los ídolos, con jugadores que han dejado la piel en esta cancha y en todas las canchas donde vistieron la camiseta de Santa Fe. Hoy, con uno de los históricos porque estuvo prácticamente en todos los títulos de la última década de Santa Fe, jugó en Japón, ganó la Sudamericana, tres ligas, Superliga y hasta la Copa Colombia. Ganó usted en el 2009, mi querido Julián Anchico. Bienvenido. Rafa, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto y con la mejor disposición, ¿no? Cuando nuestro equipo se trate. Bueno, así debe ser, ¿no? Además, así usted está vinculado todavía al club, ¿no? Todavía no, continuó. Total, ahí seguimos. Ahí seguimos en divisiones menores, gracias a Dios, con esa linda responsabilidad, porque es eso, ¿no? Sigue siendo una responsabilidad pertenecer al equipo y en un trabajo que realmente es muy importante, ¿no? En lo que viene de aquí en adelante para el equipo. Muy bien, de eso vamos a hablar más adelante, pero le quiero presentar a nuestro abonado ganador, Julián, que tuvo la oportunidad de participar, de estar acá con nosotros. Como lo ve, hoy viene preparado para el partido como debe ser. Y para hablar, Julián, primero, pues de eso, de esos bonitos recuerdos, de eso que usted tiene tatuado en el corazón, que es el escudo de Santa Fe. Yo ahorita nombraba una cantidad de títulos, pero no sé si para usted, para mí, de los que más me he disfrutado, aparte de la Sudamericana, fue el 2012, los 37 años de dar una nueva vuelta olímpica. Definitivamente, pues esa ha sido quizá la estrella más significativa, ¿no? O el título que se vivió de una manera distinta a los demás, sin decir que los otros no fueron en su momento importantes, porque realmente para mí cada uno tiene un significado, incluso el de la Copa Colombia, que en aquel 2009 no era tal vez lo que la gente quería, lo que la gente esperaba, pero no deja de ser un título total, hermoso, el que abrió el camino. Pero la séptima estrella sin duda ha sido quizá el más significativo para mí en ese momento. Bueno, el viejo Leo también viene preparado porque vamos a hacer el famoso claro ping-pong, ¿no? Bueno, Julián, ¿cuál es el momento más feliz y más triste con Santa Fe? El momento más feliz, yo creo que sin duda tiene que ver también con, no solo con cada título, pero en especial con esta séptima estrella. Como decía anteriormente, la Copa Colombia nos mostró el camino. En su momento fue bien especial darnos cuenta que un torneo que en ese momento quizá no era tan importante, ver el estadio lleno, disfrutar con la gente y darnos cuenta lo que podría ser la séptima estrella. Se puede decir que ese momento del pitazo final de ese partido versus Pasto acá en nuestra casa y después salir a celebrar fue el momento más importante. Y el más triste, sin duda alguna, cuando ya me tocó retirarme, ¿no? Que gracias a Dios lo hice aquí en Independiente Santa Fe. Entonces, no solamente por retirarme del fútbol, sino por haberme retirado acá. Por haberlo hecho en el club de su corazón. Usted hablaba de la Copa Colombia y es que yo me acuerdo esa noche, las dos finales fueron con Pasto, ¿no? Sí. La de la Copa Colombia y la del 2012. Pasto siempre difícil, complejo. Y es que el hincha de Santa Fe, salvo la final del 2005 con Nacional, que se perdió porque no creían y levantaron esta grama, ¿se acuerda? Y tocó jugar después en un tierrero, bueno, eso es otra historia. Pero, y había sido semifinalista, perdón, finalista de la Copa Conmebol, que se perdió con Lanús. Sí, señor. Es decir, no había títulos. Entonces, haber ganado esa copa, como usted dice, era como el desahogo. Fue el primer paso para poder dar una vuelta olímpica y para entender sobre todo, Julián, y a eso voy con la pregunta, que había un equipo serio, que había un proceso que se venía respetando, que venía jugando y que se logró consolidar en el 2012. Es decir, estamos hablando de 3 años después de intentar, de aguantar, de arañar las finales, pero por fin consolidarla en 2012. Yo creo que por eso es que es importante. Seguramente la gente no lo analiza o no lo ve así como vos acabas de decir. Porque si recordamos, en el 2008 llegamos una cantidad de jugadores importantes al equipo, recuerdo más de 18. Sí. Si nos acordamos de aquel llamado Ferrari en ese tiempo, que al principio fue una maravilla, después terminó en una que otra burla, pero el 2012 fue consolidar ese proceso, ¿no? Porque si nos ponemos a sacar cuentas, llevamos más de 37 sin un título y entre el 2008 y el 2012 conseguimos dos títulos importantes, que fue la Copa, como mencionás, y posteriormente la tan anhelada séptima estrella que,
inolvidable. Esa es usted habla de eso, es que me acuerdo acá estar gritando, narrando, dando la vuelta olímpica, salir a las calles, era una emoción, era impresionante. Bolívar, la gente. No. Y ni te menciono antes, en el transcurso o en el trayecto del hotel hacia el estadio ese día fue, y la noche anterior ni poco dormimos, pero bueno, al final para la historia quedó y ahí está la estrella dorada, se puede decir así, porque realmente ese título fue maravilloso, ¿verdad? Para todos, imagino que para la gente, sin duda, celebrar después de tantos años también lo fue. Julián, ya que estamos hablando del 2009, cuando tú recibiste el llamado de Santa Fe para venir a jugar, ¿lo pensaste mucho? ¿Qué te llamó la atención para venir? No, yo no lo pensé mucho porque primero obviamente sabía que Santa Fe era un equipo importante, era un equipo grande y yo en Deportes Tolima, que era el equipo anterior, llevaba ya varios años y tenía la intención de salir a buscar quizá otros caminos, pero en un equipo obviamente más importante, con todo el respeto. Y en su momento no pensé mucho, no tenía ni idea de, pues en detalle de la sequía que tenía Santa Fe, pero ya después de haber llegado acá y entender lo que significa no solamente estar en la capital, sino un equipo bonito, decía yo en ese momento, porque me parecía bonito, yo solamente veía el escudo y realmente siempre me ha parecido que el escudo en su simpleza tiene algo hermoso y nada, me llamó muchísimo la atención, se dio al principio. Hubo un par de trancas ahí, pero al final se pudo lograr y bueno, ya después es historia hasta hoy. Y sobre todo que Julián tiene ese ADN del León, ¿no? De los jugadores que le gusta la hinchada de Santa Fe, de correr, de meter, de darlo todo hasta el final, de luchar los 90 minutos, que cuando las cosas no se dan, se da la cara. Y eso también hace parte de ser santafereño. Es que la historia de nosotros, bueno, hablo por mí, se dice mi nombre Santa Fe y lo primero que se viene a la cabeza son títulos, ¿no? Pero realmente hay que decir que hubo momentos muy duros, momentos bastante difíciles, de toda índole. Pero al final y lo bonito de una historia es eso, ¿no? Dejar huella, que sea recordado por los momentos bonitos, las cosas lindas. Pero en el camino hubo muchas dificultades. Y algo que mencionas, lo que le gusta a la gente, ¿no? Y es el mensaje quizá el más importante que en esta nueva etapa de mi carrera, de mi vida en divisiones menores, es lo que le quiero transmitir a los muchachos, ¿no? Que ellos entiendan qué le gusta a la gente, qué se necesita para jugar en Santa Fe y empezar desde divisiones menores. Uno no sabe al final cuáles muchachos van a lograr, pero eso sí te aseguro que los equipos de divisiones menores, si estoy al frente, mínimamente van a contar con esa idea, con ese sentir, con ese sentido de pertenencia. Bueno, Julián, como pues, de mis máximos ídolos, y uno de sus ídolos lo sigue en redes sociales, yo te he visto cantando. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser, cantante? No, gustado no, porque la verdad yo siempre digo que soy cantante, pero pues canta salsa, medianamente ahí, digamos que no se hace mal, no, pero yo... mi carrera o mi futuro estaba encaminado en la metalmecánica. Yo soy bachiller con énfasis en metalmecánica, entonces si no hubiese sido jugador de fútbol, digo así, tuviera un taller de metalmecánica o estuviera por esos lados. Ya, pues curioso, no tenía ni idea. Ni idea, yo pensé que cantante. Igual, son supuestos, uno claro, no sabe no, qué no tal sabe que me hubiera ganado la lotería o alguna pendejada de esas. A la voz y se lo gana. Eso, alguna, que, claro, claro, claro. Pero siguiendo la línea por donde iba, pues estaba encaminado por ese lado. Oiga, Julián, usted habla ahorita de las divisiones inferiores y de ese mensaje que hay que transmitir, entendiendo que obviamente pues son muchachos que su ilusión es llegar al equipo profesional. Parándonos un poquito en la actualidad, entendiendo lo que está haciendo Peirano de empezar a acercar a esos canteranos, él tuvo la oportunidad de manejar pues, divisiones inferiores en Uruguay, y uniendo un poco lo que hablábamos del proceso, hay que pedir un poco también de paciencia a veces con estos procesos, esto no sea de la noche a la mañana, tú hablabas ahorita de esos 4 años para lograr 2 títulos, lo digo por la actualidad que está viviendo el club, que gana 2 partidos, luego pierde, pero siento que la gente a veces se desespera y como que
quiere los resultados de inmediato, ¿no? Y hay que entender que Santa Fe arrancó un nuevo proceso, que usted está liderando unas divisiones inferiores, que Peirano está liderando un equipo profesional, que hay jugadores de nombre y que realmente se vuelve a sentir un ambiente similar al de ese proceso. Bueno, ahí hay varias situaciones, porque es que uno tiene que ponerse en la parte de la directiva, de la organización, del cuerpo técnico, pero la gente no se puede dejar de lado, y menos la historia del equipo, ¿no? Entonces, hay varios detalles. Siempre la paciencia o el espacio para poder llevar los procesos va a ser importante. Pero bueno, Santa Fe es un equipo que necesita títulos, ¿no? Necesita logro deportivo. Y aquí, como en cualquier equipo importante que tenga esas aspiraciones, pues los resultados siempre van a tener que aparecer en algún momento. Pero nuestra historia, como acabas de decir, habla de 37 años en donde hubo una sequía importante y llegó un momento donde las cosas se hicieron bien, se empezó un proceso que al final llevó frutos. La idea de la directiva en estos momentos es precisamente eso. Vemos que en el equipo profesional, en la pretemporada hay 8 muchachos de las divisiones menores de mi equipo, el sub-20A, que es el que estoy encargado en estos momentos. Hay 6 muchachos que están ahí cerca con la posibilidad. Entonces habla que se está trabajando, que realmente hay una intención del cuerpo técnico también de poder potenciar esto, pero se necesita el logro deportivo. Si el logro deportivo no está, va a ser muy difícil que estos muchachos tengan la posibilidad, porque pues obviamente uno como entrenador y directivo siempre está pensando en que el resultado, el logro deportivo esté donde debe estar. Bueno, Julián, y de tu debut, ¿qué es lo que más recuerdas? Es que yo no me acuerdo si fue en el debut o fue otro partido. Hay una historia curiosa que yo, en ese tiempo todavía estaba la norma, ¿no? Que iniciaba un jugador sub-20. Y en ese tiempo, bueno, no recuerdo el jugador que estaba. Yo iba a ingresar a los 10 minutos. Esto fue en Medellín, creo, con el Pecoso Castro como técnico. Y yo iba a ingresar al campo ya por el jugador sub-20. Y la argolla en ese momento no me salía. Entonces te imaginas con el Pecoso, con Nacional, Medellín, un equipo fuerte, se hizo el cambio, salió el jugador nuestro y yo no entraba porque pues tenía un problema con la argolla que no me salía y tuve que ir al camerino a quitármela como sea, con jabón, con una cantidad de cosas. Me demoré como 10 minutos para entrar y pues después el Pecoso vio en particular en su... Gracias a Dios ese partido lo ganamos, creo que hizo gol Leider, que estuvo hace poco por acá. Entonces, del debut es quizá una historia curiosa que, pues, repito, no sé si fue en el debut, pero sí fue en esos primeros dos o tres partidos. De esos títulos, y los hablábamos ahora, ya que marcabas esa década donde se hizo un proceso y se ganó, porque se ganó en 2009, 2012, 2014, 2016, se gana la Sudamericana 2015, se llega a una semifinal de Copa Libertadores en 2013 frente a Olimpia, que cómo dolió ese partido, ¿no? O sea, ese partido, yo creo ¿cómo que... dolió, no? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele cada vez que uno se acuerda de hombre, sobre todo allá, ¿no? Donde Santa Fe tenía controlado el partido y bueno, en unos errores y demás. De todos esos partidos, cuando usted se sienta a hablar con los amigos y demás, ¿qué conclusión sacan de lo que pudo ser, obviamente, como esa semifinal con Olimpia, de lo que pudo ser alguna otra final que se perdió acá también con Nacional? Esas cosas que usted decía cuando no salen bien. Bueno, hablando de ese 2013 y de los títulos y esos años, yo siempre he comentado y siempre he dicho que si un equipo merecía o el mejor equipo que sentí que estuvo, el mejor momento, los mejores jugadores, el mejor fútbol, fue precisamente ese 2013, donde perdemos la final con Nacional y donde estuvimos muy cerca de llegar a la final de la Copa Libertadores. Porque, no sé, es una sensación que tengo de todos los años. Hubo equipos que logramos, que jugamos muy bien, pero a ese 2013 le faltó un título importante más, o al menos la final de la Copa Libertadores. Sí, era una banda, ¿no? Sí. Era una banda. Y el partido con Olimpia aquí en Bogotá fue increíble. Sí, fue un partido. Hay una jugada que no puedo creer y ya uno entiende, una chilena de Wilder que pasa rozando el palo, pero de una manera increíble empezando el partido, ¿no? Y como se dio la cantidad por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, el arquero siendo figura. Si se acuerdan del gol,
Fue un gol ahí medio enredado, le pegó el arquero, después pegó en el palo, entró a como sin querer, ya al final. Pero ese 2013 y esa nómina de ese tiempo sí mereció mucho más. Sí, de acuerdo, por lo menos la final con Nacional. Por lo menos la final con Nacional o la final de Libertadores. La final hubiera sido bella. Era después ganamos otras finales, sí, pero de Copa Libertadores. Y volver a repetir, es decir, volver a llegar a una semifinal hoy, además con el nivel, ¿no?, del fútbol que, pues, entendiendo los argentinos, los brasileños, como están, y lo hemos visto en los otros equipos colombianos. Ha sido muy difícil y Santa Fe la tuvo, pero bueno, esas son las reflexiones. No sé si sean bonitas o no, pero son las de sí. Pues se queda uno con esos momentos donde celebramos, que fue por ese mismo tiempo, y la historia de los títulos y las otras finales que estuvimos ahí cerca, esa Recopa con River también. Bueno, Sudamericana, obviamente. Pero bueno, la Sudamericana, que es un bálsamo porque somos el primero y el único y hasta ahora. Y después ir a Japón, porque es que el tema de ir a Japón, hay que ganar esa primero. Es más, primero hay que clasificar a la Suramericana, después ganarla y ahí sí. Es que para ir a Japón hay que ganar la Suramericana. Hay que clasificar a la Suramericana primero. ¿No? Eso dicen. Sí, es entonces, nada, digamos, la Copa Suramericana, por supuesto, es muy importante y fue un bálsamo. Ahí hizo ya, para darle paso a Leo, ahí hizo usted sus primeros pasos de influencer, ¿no? Con Otálvaro, que ha sido viral cada vez que salen los videos, ¿no? Sí, era parte de la emoción, supongo yo, del momento. Claro, pero es que fue, bueno, es un tema personal primero, ¿no? Nosotros antes de irnos, recuerdo que perdemos un clásico y un jugador del equipo rival, pues, se burló de una u otra manera, ¿no? Porque nos habían ganado el clásico. Yo no me acuerdo si he dicho esto, pues, pero fue así. Después de haber logrado en Japón, fue que salió esa frase, ¿no? Que tristemente para el hincha santafereño, pues después en aquella final donde no pudimos lograr y perdemos, pero en el tema personal yo me hago cargo de lo que dije y hasta hoy para mí sigue siendo, porque en ese momento fue así. En ese momento la frase fue así, por eso es algo personal, ¿no? Y fue así y hasta ahora, y ya va a quedar así. Es que no celebramos partidos, celebramos títulos, Leo, ¿no? En ese momento, claro, fueron nueve en 5 años, en todo lado, entonces. Y en el otro continente, que es otra cosa. No, es que ningún equipo ha ganado en Japón colombiano. No. A Nacional, ese mismo equipo, le metió 3. Y yeah. Ese mismo equipo. Nosotros. Por eso digo, y nosotros ganamos todo lo que se juega, no solamente en Colombia, el torneo continental y el intercontinental, así no sean pues los, ni la Libertadores ni el Mundial de Clubes, pero son torneos, el continental y el intercontinental, y todo lo que se juega en Colombia. Siguiendo con el tema de los momentos gloriosos, de alegría, ¿cuál es el gol más bonito que tú recuerdes con Santa Fe? Es que ni siquiera fue bonito, porque de hecho quedó también como que se lo hubiera robado a un compañero. En el 2008 con Nacional aquí, el primer gol con Santa Fe, por esos días mi hijo nació. En la semana nació mi hijo y en el partido con Nacional siguiente, Neckelman, recuerdo, sí, Daniel Neckelman, en una jugada en esta portería de acá, pateó al arco, la pelota iba a entrar, como que sí, como que no. Yo me aseguré terminando la... Y lo recuerdo mucho porque fue el gol que en ese momento de alegría y felicidad por el tema de mi hijo, pues se puede decir que se lo robé, pero fue por una buena causa, ¿no? Después hablé con él y después le conté por qué era. Salió el equipo, ¿no? Y la celebración. Y la celebración para mi hijo con Neckelman y Seijas. En ese momento que por ahí está. Ese equipo fue importante. De Bariloche era Neckelman, me acuerdo. Bariloche, sí. Argentina. Bariloche. ¿Nunca no parecía argentino, parecía no. Ecuatoriano, boliviano, no sé, pero gran jugador Daniel Neckelman. Julián, el presente de Santa Fe, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza hoy después de todo esto que nos ha contado, que ha vivido hoy? Volver a soñar, el hincha se puede ilusionar. Hay un proceso similar, muchos jugadores nuevos, extranjeros, argentinos, uruguayos, un técnico que fue campeón de Sudamericana siendo asistente técnico. ¿Cómo analiza usted el presente que está viviendo el León? El presente, bueno, yo hablo del partido de Medellín para acá.
el último partido de Medellín, ¿no? Que de hecho antes de ese partido comentaba que era bien importante sumar siempre y cuando se ganara hoy versus Deportivo Cali, ¿no? Y sería que el equipo nuevamente se ponga como en las dos primeras fechas, porque hubo un bache, digo yo, el partido de Equidad y Bucaramanga acá, que no lo esperábamos, desafortunadamente pues los resultados hicieron temblar un poquito la cosa, pero yo estoy plenamente convencido, conozco este cuerpo técnico, el profe Peirano, y la nómina que armó el Presi y el equipo, pues es un equipo importante que tiene que disputar, que tiene que pelear y que se tiene que poner nuevamente en los primeros puestos. Así que el presente, yo creo que tenemos todo lo que se necesita para pelear título. Obviamente siempre primero hay que clasificar en los ocho, es una obligación, tenemos todavía mucho tiempo para eso, pero como hincha obviamente esperamos que los resultados se den y hoy es un partido importante para ratificar que hay jugadores y que hay un buen cuerpo técnico. Bueno, pues Julián, yo conociendo un poquitico, como tú eres uno de mis ídolos, me dijeron que te gustaban mucho los quesos. Claro. Los quesitos. El temita de la tabla de quesitos con el vinito espectacular. Sí. A Ida le trajimos lechona, a usted le traemos tabla de quesos. Mano, además, qué pena, me le comí una aceituna ahí que tenía como antojos. Bueno, si esto es para compartir. Pero está bueno. Claro, compartir. Entonces, para que lo disfrutes. Para mí es una alegría enorme haber compartido pues, contigo acá. La verdad, es algo épico personalmente y creo que cuando mi familia... Cuando, el patio de la casa. El patio de la casa y cuando también para mi familia, toda mi familia de Santa Pereña, abonamos más de 10 años, jugué las inferiores de Santa Fe también, estuve en reservas y pues ahora me veo en este lado de hincha y poder compartir con uno de mis ídolos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, espectacular. Bueno, pues Julián, hermano, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros esos momentos. Gracias en nombre de toda la hinchada Cardenal por lo que hizo por Santa Fe, porque cuando arrancamos la entrevista yo miraba, pues Julián estuvo en todos los títulos, o sea, realmente, y las Superligas, todo, o sea, realmente vivió usted la época dorada. Esperemos que ahora desde allá nos ayude a traer esos jugadores realmente importantes y que podamos volver a vivir una época como la que vivimos con ustedes. Gracias, Rafa, siempre es un gusto y un placer, como decía anteriormente, y más para nuestro equipo, ¿no? Realmente el que me conoce y la gente allegada sabe que soy más bien tranquilo, poco de vender humo, pero pues el tema con el equipo, todo el mundo entiende que la historia con Independiente Santa Fe es lindo, hace parte de lo que es mi vida, hubo un antes y un después de Independiente Santa Fe, y nada, y seguimos acá con el equipo, con la institución, en el momento que esté para aportar desde ese otro punto, aquí estamos, hermano, muchas gracias de verdad, otra vez. Leo, gracias. Rafa. Gracias, Julián, como siempre. Un placer, hermano. Que la disfrute, yo le robo. Yo la también, dale, porque yo me voy a llevar esto para la casa. Necesito. Gracias, chao. Nos vemos en otra charla con tabla de queso, lechona, puede ser café, no saben.